Wilson. Lucia. Cambio. Hasta el momento negativo. Los hombres continúan con el reconocimiento. Cambio. Entendido. Cuando lleguen, regresen a mi posición. Cambio. Entendido. Así se hará. ¿Qué hay de la transportación de los polacos? Cambio. Veré qué se puede hacer. Mantenga contacto por radio. Fuera. Entendido. Fuera. Trataba de repartirlos, pero... ¡Despaché! ¡Despaché! ¡Tobiro Sassie! ¡Sassie! ¡Yungi Sassie! ¡Sosbachie! ¡Sosbachie Sassie! ¡Sosbachie! ¡Sassie! Ustedes deben perdonarlos. Están hambrientos. Mi nombre es Anton Glinski. Yo era alcalde de un pueblo en Polonia, de donde son originarios la mayoría de estos hombres. No puedo mover las piernas. Conmigo los hombres del SS intentaron algo diferente. 3 días y 3 noches de pie en un río congelado. Pensaron que no sobreviviría. Pero lo hice. Los decepcioné. Aún puedo ponerme de pie. Gracias. Gracias. Tenga. Aquí. Tranquilícese. Tranquilícese. Todos tendrán uno, solo tranquilícese. Inténtalo otra vez.
Tenente Lilis, este es 10-2. Cuando regrese, que me llame. Estoy en 3 de Halle. Son todos los hombres que hay. Este es un campamento grande. Eran casi 300 hombres hasta hace unas horas, cuando sus aviones llegaron. ¿Y qué les pasó? Los alemanes se retiraron repentinamente. Se llevaron a todos los hombres sanos, aquellos que podían caminar. No les dio tiempo de matar al resto. Polonsky. Jan. Jan. ¿Dónde lo encontraste? Cerca del río, escondido en el bosque. Dice que escapó de los alemanes. Habla muy bien español. Sí, escapé. Lo hice. Salté del camión. Los guardias me buscaban y me escondí. ¿Por qué escapaste de los alemanes? Si eran tus amigos. Eso no es cierto. Él era un capataz. Yo no quería hacerlo. Ellos me obligaron. ¿Quiénes? ¿Los que están aquí? No, los alemanes. Es porque hablo varios idiomas. Trabajé en un transatlántico. Deben creerme. Hice todo por mi gente, todo lo que pude. Está bien alimentado. Yo no me robé la comida de mi gente. Se la robé a los alemanes. ¡Odio a los alemanes! Sí, seguro. Ahora que sabe que pierden la guerra. Regresaré con Nelson y el pequeño Juan. Olvídalo. El río no está muy lejos. Regresarán pronto. Aquí Rey 2, cambio. Hemos llegado a nuestro primer objetivo. Contacto ligero, los alemanes se retiran, cambio. Avance a la segunda posición, trate de hacer contacto otra vez, cambio. Entendido, fuera. Señor. Aquí Halle. Sí, señor, me alegra que así lo entienda. Según Saunders, esas personas se encuentran en terribles condiciones. Solicita dos camiones y una ambulancia si puede conseguirla. Y bastantes provisiones. Sí, señor, espero que valga la pena. Fuera. ¿Puedes ver bien, Billy? Sí, despejado hasta el río. ¿Qué es? ¿Ves algo? Las tropas enemigas se dirigen hacia acá. Vamos. Alemanes, vienen hacia acá. Sargento, se aproxima una patrulla. ¿Cuántos? Al menos 8 o 9. ¿Qué?
¡Sígame! ¡Mantén los ojos abiertos! De acuerdo. ¿Qué van a hacer? Mis órdenes son ir a la posición del pelotón tan pronto mi patrulla regresará. ¿Tiene que llevarnos con usted? La mayoría no puede caminar. ¿Pretende dejarnos con los alemanes? Los que podamos caminar, iremos con usted, ¿sí? ¡Ya cállese! No podemos llevar a nadie. Los que puedan caminar, irán con nosotros. Yo me quedaré con aquellos que no pueden caminar. Tenemos que darnos prisa. Ellos estarán aquí pronto. ¿Qué sucede, sargento? Veo si nos quedamos más tiempo. ¡Sargento! Tenemos compañía. Alemanes en camino. ¡Ocúltate! Tal vez eviten pasar por aquí. Quita el alambrado de alguna de las ventanas. De acuerdo. Todos tienen que permanecer en silencio. Evitaremos enfrentarnos con estos alemanes. Creo que no es nuestro día, sargento.
Hansack, Handysack, Hansack. Llévenlo allá. Sí, señor. Tenemos que irnos. Llegarán más alemanes. Tuvimos suerte, pero ahora tendremos que irnos. Los que puedan caminar irán con nosotros. Y el resto tendrá que esperar. No hay otra salida. Nos dejarán. No hay otra salida. Tengo órdenes. ¿Órdenes? Nos matarán. Así es la guerra, salvar al que se puede. Es cierto. Klinsky desea quedarse porque su hijo no puede caminar. Mi hijo murió. Blanca, cambio. Jaque mate Rey 2 a Torre Blanca, cambio. Aquí Rey 2, cambio. Hicimos contacto, tuvimos 8 blancos fáciles y atrapamos una paloma viva. ¿Qué hay de los camiones para los polacos? Cambio. Aún tratamos de arreglarlo. ¿Por qué la demora? Tenías órdenes de comenzar a retirarte cuando la misión se completara, cambio. Se me ocurrió que quizá ese 2 podría estar interesado en los polacos. La información que tienen podría ser valiosa, cambio. ¿Qué te propone, Torre Blanca, cambio? Solicito permiso para proteger a los expatriados hasta que lleguen los camiones, cambio. Mantén tu posición. Veré qué puedo hacer. Cambio. Entendido. Fuera. ¿Qué tipo de información, sargento? Dile a Kirby que traiga al prisionero. Sargento, se lo agradecemos. Olvídelo. El S2 no lo creerá. Sí, señor. ¿Habla español? Si lo hace, lo mantiene en secreto. Yo puedo hablar con él, sargento. Su unidad puede saber que estamos aquí. Pudieron oír los disparos. Cuando él y sus hombres no regresen, los otros querrán atacar este lugar. ¿Qué quiere que le pregunte? La ubicación de su unidad, número de hombres y de armas. ¿Dónde está? De Greinja, ¿dónde está? Hell viven, Henry Bookman. Ancanes number 1. Steven, no, y trae, no. Dijo su nombre, que es sargento, y su número de serie. Pregúntelo otra vez. Hell viven, Henry Bookman. Ancanes number 7. Torre Blanca, aquí, jaque mate Rey 2, cambio. Sácalo de aquí. Torre Blanca, aquí, jaque mate Rey 2, cambio. Aquí, Torre Blanca, Rey 2, cambio. La respuesta del S2 es afirmativa. Permanece con ellos hasta que lleguen los camiones, cambio. Entendido. ¿En cuánto tiempo será eso, cambio? 3 horas. Y cuídate. S2 informa que hay amenaza de ataque en tu zona. Cambio. Entendido. Fuera. ¿Amenaza de ataque? Tropas enemigas en la zona. Hay que averiguar cuántas. El prisionero podría decir lo que usted necesita saber, pero no lo hará. Vamos. Intentemos de otra forma. Thank you.
Ankanes number 8, 7, 9, 3, 4, no, no. Ya va. ¡Vamos, salgan todos! ¡Pásate, Poa! Él quiere saber qué es lo que van a hacer. Debería saberlo, es líder de patrulla como yo. Si no habla, lo averiguaremos nosotros. Du, Dieselheim, Grubonfera, Du muss es ten, hacer de Alpat, Dov de Com, Tetunin, Alzac. De la Vigelos. Él dice que si lo van a dejar aquí. Sí, no hay otra alternativa. Ya. It's big time, Beheiger. It must be Beshotten. Dice que es un prisionero de guerra y que debe protegerlo. Estamos patrullando. No lo puedo llevar y necesito a todos mis hombres. Kirby, guíanos. Vámonos. Palabra. Nadie lo tocó. Solo se desmayó. Desátenlo y llévenlo adentro. Loinet Kraus. Ismet Steiner. Su unidad está de este lado del río, a 3 kilómetros de aquí. No saben de este campo de trabajo forzado. Su teniente desconoce esta zona. ¿Qué están haciendo? Quieren ver qué tan lejos llegan los norteamericanos. ¿Y cuántos son? Un pelotón completo. Y nosotros 6. 7-1 las posibilidades, sargento. Son muchas. Los alemanes tienen un pelotón. Exceden 7-1 a los americanos. Tenemos que irnos de aquí. Cállate, Karas. Cállate. Sí, mejor cállate. Estos hombres pueden caminar. Exigimos irnos de aquí. Podemos dar información a los americanos. Pero si nos quedamos, todos moriremos. ¿Qué hay con los que no pueden caminar? Sargento, ¿podemos hablar? Este hombre, Karak, creo que se siente igual que usted o que nosotros, pero lo que dice es cierto. Las órdenes son permanecer con los polacos y esto significa con todos. Pero, sargento, hay un pelotón completo afuera. ¿Qué va a pasar cuando se enteren que solo somos 6? No te preocupes. No lo van a averiguar.
Llévenos a Jan y a mí. Ajá. Los hombres lo subirán. Otros te ayuden. Hazlo pronto. De acuerdo. He estado observando. Vaya adentro. Hombres muertos. Fácil. Juego de niños. Vaya adentro. ¿Aún nada? Nada. Los camiones llegarán en menos de una hora. Pon atención. Correcto. ¿Cómo luce? Sir John, muévelo hacia adelante. Está bien. Sujétalo. Hay más armas que podemos usar cerca de aquellos caminos. Quiero que cuide a ese prisionero. Quiero que lo vigile. ¿Quieres a mí? Venga. Dígale que quiero que cuide a este hombre. Déjeme vigilarlo. Quiero que lo haga, dígaselo. America in Teis, Davis, en about the Voyense. Oiga, guarde. Yo solo dije cuidarlo, no matarlo. Yo sabigo. ¿Ah? Oiga, sargento. Creo que estas armas no funcionan. Estarán bien. Ya que estoy aquí, permítame ayudarle. Deme un arma. Dale una que nos sirva. Las otras ponlas allá. El batallón más anciano que jamás haya visto. ¿Cree que lo logremos, Doc? No lo sé. Una vez funcionó. ¿Qué quiere decir? ¿Que alguien antes hizo algo como esto? Bueno, una vez alguien llamado Gideon. ¿Gideon qué? Tú sabes, solo Gideon, el de la Biblia. Hubiera sido el catecismo, Kirby. Lo mismo solía decirme mi madre. Y a todo esto, ¿quién era ese sujeto? Bueno, solo fue... Espera un minuto. Jueces 7.
Aquí. El señor dijo a Gideon: con estos 300 hombres los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto irá con los hombres, cada uno a su lugar. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Aquí. Y Gideon dividió a los 300 hombres en 3 escuadrones. Dio a todos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de ellas. Y les dijo: mírenme a mí y hagan lo que yo hago. Cuando yo llegue al extremo del campamento, ustedes harán lo que yo. Y así tocaré la trompeta y todos los que estén conmigo tocarán las trompetas alrededor del campamento y dirán: por el Señor y por Gideon. Y así Gideon y los 100 hombres que iban con él llegaron al campamento al comenzar la medianoche y nuevamente observaron y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas quebrando los cántaros, tomando las antorchas con la mano izquierda y con la derecha tocaban las trompetas y lloraron por la espada del Señor y Gideon, como había dicho. Y cada hombre permaneció firme alrededor del campamento, y los madianitas corrieron gritando y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y el Señor puso la espada de cada uno contra la multitud de madianitas, y la multitud huyó. Es exactamente lo que el sargento intenta hacer. ¿Entendiste, Kirby? Un poco. Creo que debí escuchar a mi madre. Tal vez no vendrán. Después de perder 9 hombres, ellos patrullarán cada kilómetro de este territorio. Avísanos si ves algo. Sargento, están cruzando el camino a 1 kilómetro. ¡Cúbrete! ¡No dejes que te vean! ¡Alemanes! ¡Alístense! Glinsky, no olvide que quiero a un par vivo. Recuérdeselo. ¡Toch, van Sastache! ¡Toch! Thank you.
Está bien, déjalo ir. Minas con Meninos. Pontecision. Llegó a la mano. La retirada nos va a través de los árboles. Cuando toque la trompeta, ustedes tocarán también conmigo por todas las partes del campamento y dirán, por la espada del Señor y de Gideon.